academia fue fundada en 1931 con el propósito, un propósito más o menos común en ese momento de todas las academias, de promover el buen uso del idioma, defenderlo, asesorar a las autoridades y a particulares sobre temas referidos a la lengua y también promover la literatura. Si bien todos tenemos conciencia de que estamos hablando castellano, también todos tenemos clara conciencia de que hablamos formas particulares del idioma, que son el resultado de una historia particular de cada una de estas naciones americanas y de España, desde luego, en sus comienzos, a las que nadie va a renunciar. Forman parte de nuestras tradiciones, forman parte de eso que se llama el ser de una nación. El voseo es una marca muy importante que ha tenido muchos avatares en la Argentina. No en su uso, que ha sido absolutamente homogéneo, reconocido, popular, irrenunciable, pero sí en cuanto a la valoración que el voseo ha tenido, precisamente por haberse querido o por haber querido ser juzgado desde afuera o desde una especie de idea idealizada, virtual de la lengua, la idea de que existe una forma de lengua superior a la que todo el mundo intenta llegar y no puede, o llega de manera desigual. Por lo tanto, el voseo, que había tenido mala prensa desde sus comienzos, también fue así visto por autoridades educativas durante mucho tiempo. Se tenía cuidado de que el voseo no entrara en las películas. Argentina tuvo un desarrollo cinematográfico importante también, que no entrara en la literatura, que no entrara en el aula. Y todo eso, desde luego, fracasó, como tenía que fracasar, simplemente porque la gente dice vos. Y contra eso no hay ni leyes, ni instituciones, ni academias que valgan. El argentino ha optado por el vos desde temprano. Los registros son del siglo XIX y seguramente venían de antes. Borges es una suerte de milagro argentino y de milagro de la literatura. Es una de las más altas voces de la literatura universal, a mi juicio. ¿Cómo? Y no le estoy devolviendo a usted la atención, sino porque lo creo firmemente. Si yo tuviese que responder a esa pregunta habitual que se le hace a todo el mundo, ¿qué libro se llevaría usted a una isla y demás? Bueno, naturalmente yo no me llevaría probablemente un libro, sino algo que necesitara mucho más primero para sobrevivir y después pensaría en un libro. Pero suponiendo que tuviésemos que admitir la pregunta de esa manera, yo me llevaría a Rulfo. Creo que es también otro milagro de la historia de la literatura. La lengua popular tiene sus normas, sus reglas, la hace la gente, la hacemos nosotros, lo hace aquel señor que está pasando por allí todos los días, la hace una sociedad que opta por el voseo y no por el tuteo, la hace una sociedad que de pronto incorpora una mayor cantidad de extranjerismos. Esas son cuestiones menores. Lo que importa de manera clara y yo diría creciente es instar a la gente o a la juventud, de la manera que sea, a que lea las formas más altas de la lengua. La lengua va a sobrevivir, va a permanecer unida en tanto se respeten esas formas superiores de la lengua, la que nos une. Es decir, de una manera un poco gruesa, si usted quiere, la literatura. El español de Bolivia es muy variado. Tenemos en primer lugar la zona andina, que tiene gran influencia de las lenguas originarias, el aymara y el quechua fundamentalmente. Después está la zona del centro, el valle, que comprende a Cochabamba y Tarija, donde hay ciertas variantes, pero no dista mucho del español andino. Y luego el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, donde más bien el castellano se asemeja mucho al rioplatense. Entonces, entre el rioplatense de esta zona oriental y el español de la zona andina hay grandes diferencias. Ahora se está realizando un diccionario de bolivianismos documentado en el cual aparecen registrados una serie de términos, préstamos, que ya se los llama adaptados, que forman parte del lenguaje boliviano, y sin duda muchos de ellos han salido de las fronteras. Inclusive han llegado ya al español general. Geográficamente tiene una extensión muy grande, prácticamente en todos los continentes.
Eso implica, claro, la importancia que está cobrando el español, como que en lugares de otro idioma hay interés marcado por aprender español ya como una necesidad. Pero también implica un cierto peligro, que es el de los cambios, las transformaciones que puedan darse, las diferencias de región a región. Y precisamente la Real Academia y la Asociación de Academias trabaja en eso para conservar la unidad del idioma. Don Óscar Cerruto, un poeta, también ha escrito cuentos de un estilo y una concepción extraordinaria, tanto que algunas obras de él fueron publicadas en Buenos Aires. Después, otra figura que tenemos en este campo es Franz Tamayo, que poeta, tiene obras de teatro, que no es un teatro de representación, sino más bien de lectura. Se caracteriza este por utilizar mucho toda la inspiración helénica, pero relacionada también con lo andino. Actualmente tenemos un destacado poeta que es Armando Soriano Badani, sobre todo un extraordinario sonetista. Es la especialidad de él. Falleció hace poco Julio de la Vega, también un poeta muy destacado. Después, en el campo de la novela, aunque no reside actualmente en Bolivia, Edmundo Paz Soldán, Mitre, es otro novelista, también residente en Estados Unidos, Oscar Rivera Rodas, son unas cuantas de las figuras que tenemos en el campo literario. Acabamos de emprender una labor muy interesante, considero yo, que hemos preparado un trabajo bastante amplio de la ortografía. Y ese trabajo se va a publicar en fascículos semanales en uno de los diarios más importantes de la Paz, un diario nuevo, pero que ha cobrado mucha difusión. La Asociación de Academias de la Lengua Española me solicitó, ¿no es cierto?, un estudio sobre cuáles debieran ser los principios fundamentales que, ¿no es cierto?, se proyectaran en esa nueva ortografía. Y efectivamente escribí un estudio, Fundamentos Lingüísticos de la Ortografía de la Lengua Española, y lo presenté en el Congreso de Medellín, y eso fue aprobado por unanimidad. En primer lugar, yo sostenía, por ejemplo, que no debe haber una reforma ortográfica. Y en eso hay unanimidad entre todas las academias. No porque por reforma ortográfica hay que entender realmente llegar al ideal de la ortografía fonológica, ya postulado desde Quintiliano y después seguido por Nebrija, Andrés Bello, en fin. Que ese ideal significa la correspondencia biunívoca entre sonido y letra. Realmente una lengua tiene espesor histórico y cultural, y nosotros nos reconocemos también en nuestra escritura. Entonces, hacer una reforma ortográfica, tal como ya yo se la planteo en este momento, sí, sería un sistema ortográfico perfecto, pero eso hay que hacerlo con las lenguas que empiezan a escribirse. Una lengua, por ejemplo, africana, que no ha tenido nunca escritura, y que se la quiere llevar a la escritura, ese es el momento para que el sistema ortográfico sea perfecto. A tantas letras, tanto sonido. Pero una lengua como la nuestra, que ya tiene 10 siglos, por lo menos 10 siglos de escritura, desde las glosas emilianenses y desde la noticia de queso del siglo X, ya hay toda una serie de hábitos, una serie de costumbres. Además hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de nuestra propia identidad en la escritura. Sería un disparate. Y lo que tenemos que hacer sí es tender hacia la máxima simplificación, justamente pensando en la educación. Y es así como no fue gran reforma, sino que fue una simplificación importante. Se han quitado algunos acentos, como usted sabe perfectamente, como el acento de solo, ¿no es cierto? Que como el hablante tenía que discriminar a ver cuándo solo significa solamente
o solo cuando significa no acompañado. Bueno, ese análisis el hablante común y corriente no lo puede hacer. Y entonces, ¿por qué ese acento diacrítico? Y entonces se suprimió y no hay nunca ambigüedad. La verdad es que nunca se produce ambigüedad por el contexto, por la situación. Pero lo normal en la historia de la humanidad es que las lenguas han estado en, es decir, las culturas han estado en contacto. Algunos son contactos violentos, por cierto, otros son pacíficos, coexistencia de dos culturas en un mismo territorio. Bueno, y entonces ese contacto entre dos lenguas, entre dos sistemas, propicia naturalmente una transferencia de rasgos de una a otra, de todo tipo de rasgos, no solo ortográficos, no solo lingüísticos, sino que culturales. Hay transferencia de pautas gastronómicas, hay transferencia de pautas de vestuario, hay transferencia de sistemas de creencia y, por supuesto, hay transferencia de lengua. Que si analizamos la producción literaria chilena, por supuesto que sobresalen, como sobresale la cordillera de los Andes, sobresalen nombres de poetas eminentísimos. Algunos narradores, es cierto, pero desde luego dos premios Nobel o noveles, como habría que decir, ¿cierto? Dos premios, Pablo Neruda, Nestalí Reyes, como usted muy bien está informado del nombre de pila de Pablo Neruda, y Lucila Godoy, claro. Nuestra Gabriela Mistral. Otros que no obtuvieron el premio, que pudieron haberlo obtenido perfectamente, pero sí el premio Cervantes, como nuestro Gonzalo Rojas, otro poeta también de la talla de la Aconcagua. Y, bueno, otro premio Cervantes fue Jorge Edwards, que es narrador. Él se sale un poco de esta pauta de los poetas, pero es un narrador también de gran potencia. En 1871, la creación de la Academia Colombiana supuso emprender una campaña por la unidad de la lengua para mantener los lazos de fraternidad americana y española. Sin mafias y sin falsas modestias, valdría la pena añadir que ser la primera academia creada en el Nuevo Mundo es motivo de orgullo, pero de un sano orgullo que no pretende competir por privilegios, sino al contrario, obliga a continuar trabajando con toda diligencia por los objetivos comunes de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Sin lugar a dudas, el mayor aporte de Colombia a la lengua española es el monumental diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, iniciado en 1872 por el académico fundador don Rufino José Cuervo. Tan importante fue este diccionario que para proseguir su importancia y labores, el gobierno colombiano creó el Instituto Caro y Cuervo. Y repito, para continuar tan significativa e impactante obra. Don Ignacio Bosque, ilustre gramático, director de la gramática descriptiva de las academias, ha dicho lo siguiente, cito: el diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana de Rufino José Cuervo es una de las obras más importantes de la filología hispánica de todos los tiempos. Frente a un diccionario como el que habitualmente manejamos, el diccionario de construcción y régimen no solo proporciona información sobre lo que significan las palabras, sino que nos muestra con sorprendente detalle la forma como se combinan para construir oraciones. Por ello, el resultado es una obra verdaderamente impresionante. 8 volúmenes de negra
y letra apretada que constituye una fuente de consulta obligada para cuantos trabajan en los campos del español. La Academia está teniendo ahora una participación mucho más activa de la que había tenido anteriormente. Se ha ido teniendo conciencia cada vez más del papel que juegan las academias en la sociedad. La Academia se fundó el 12 de octubre de 1923. Y precisamente fue fundada por ilustres hombres de letras costarricenses, por el expresidente Acosta, por don Joaquín García Monge, por intelectuales muy reconocidos y que han tenido muchísima influencia en la cultura de nuestro país. Reunimos en San José de Costa Rica 9 academias, escogiéndolas entre una academia representativa de cada zona lingüística. Entonces, una de Centroamérica, otra del Caribe continental, otra del Río de la Plata, la región de Chile, que es una sola. Estuvimos 9 academias y fue en realidad, yo creo que muy exitoso. Un año se le da a un escritor en una obra de creatividad, en cualquiera de los géneros literarios, ya sea novela, teatro, poesía. Precisamente este año se le dio a un poeta. Es la primera vez que se premia la poesía. Y al año siguiente se da a un estudio de investigación en el campo lingüístico. Nosotros estamos inaugurando un proyecto que es buscar una especie de mecenas, es decir, los presupuestos que se dan a las academias son muy exiguos. Entonces nosotros formamos un grupo que, con empresarios, con gentes adineradas y amantes de la cultura, que nos han estado ayudando, y ese coloquio lo hicimos precisamente con la ayuda de estas personas que se han involucrado y que se han entusiasmado en el trabajo de la academia. Esa Torre de Babel es porque exactamente en las islas e incluso en las zonas de la tierra firme que da América del Sur, América Central, al sur de los Estados Unidos, vamos a encontrar una civilización caribe que se riega por toda la zona, pero vamos a encontrar un francés que viene del mundo metropolitano de Francia, vamos a encontrar un inglés que viene del mundo metropolitano de Londres, pero que aquí, en el Caribe, se convierten en variantes. Que Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que forman parte de las Antillas Mayores, pero al mismo tiempo integran eso que se llama Caribe Hispano. Y en el Caribe Hispano, nosotros hemos creado variantes, nos hemos hecho respetar con nuestra identidad, con nuestra peculiaridad, pero al mismo tiempo formamos parte, integramos el código entramado del que siempre habla don Víctor García La Concha sobre el idioma español. Y no hemos creado, habría que hacer un estudio lingüístico de eso, un tercer idioma, como pasa en el Caribe francófono, como pasa en el Caribe anglófono, en donde hay ya terceras lenguas mestizadas, híbridas, que son diferentes, de José María Chacón y Calvo, gran hispanista que nos visitó, que nos quiso, que incluso vivió algún tiempo entre nosotros. Después, gran ensayista,
gran pensador Enrique José Varona y finalmente don Fernando Ortiz, que ya para entonces comenzaba a publicar sus primeros libros y que abrió, para decirlo con una palabra un poco polémica, descubrió el componente africano de la cultura cubana. Yo tendría que hablarte que en el siglo XX, bueno, tenemos a Alejo Carpentier, tenemos a Nicolás Guillén, tenemos a José Lezama Lima, tenemos a Eliseo Diego, a Fina García Marrús, autores que en sus obras han expresado esa cubanidad, una cubanidad a veces un poco incógnita, pero que llama mucho la atención y que tiene su característica. Cuando yo te hablaba del año, hablabas tú del año 26 y yo te hablaba de que estábamos, la academia se funda en el umbral de los años 30, estaba pensando yo en Nicolás, no ya en todos los espacios que creó don Fernando Ortiz, el trabajo de una academia fluctúa entre el trabajo literario, pero ¿cómo puedo decir? Lo que marca el tono de la raza en la academia es el mundo lingüístico, porque la lengua se hace, se rehace, solo la hace el pueblo, y nosotros somos como una especie de notarios, humildes notarios, que tratamos de fijar sus movimientos, su historia, pero la hacen los demás. El español en el Ecuador es un español sensiblemente más suave fonéticamente, un español que a veces elude, por ejemplo, la pronunciación involuntariamente de la G en sílabas como la segunda sílaba de agua. Usted no oirá a ningún ecuatoriano decir agua, usted oye agua, ¿no? Suavizamos un poco estos sonidos, son peculiaridades fonéticas que dan cierta suavidad a nuestra forma de expresión. Al mismo tiempo también tenemos regiones distintas. En Loja, que es una región con muy poca influencia externa por su misma situación geográfica, se conservan todavía muchos arcaísmos. Por ejemplo, se usa la palabra tacho para hablar de un recipiente para recoger la basura, de una papelera, o se usa la antigua forma vide, una forma del siglo XVI o XVII, del pasado del verbo ver. Todavía usted puede oír en el pueblo lojano estas peculiaridades, tanto fonéticas como léxicas, como sintácticas, que hay un uso en español debido al quichua, de la influencia quichua, en el español de la sierra del Ecuador, que usa el verbo dar más un gerundio para eludir el mandato directo. En lugar de decir, tráigame un vaso de agua, decimos, deme trayendo un vaso de agua, por favor. Deme poniendo el libro sobre la mesa. Deme haciendo tal cosa. Da diciendo a papá que no volveré esta tarde, por ejemplo. Lo usamos, yo creo que es primero como expresión de una cierta delicadeza y tal vez alguna timidez interior. Y tengo yo la impresión de que efectivamente, como en la colonia, no mandaba el mestizo, ni nunca tardó mucho en tomar su lugar. Efectivamente generó este tipo de sintaxis suavizante, y yo le llamo un imperativo atenuado. El español de cada una de las naciones americanas se ha mestizado con las diversas lenguas indígenas habladas en esas zonas. Pero el mestizaje, gracias a Dios, no nos ha impedido entendernos, ni son las características de cada uno de los, de cada español hablado en cada una de las naciones tan distintas que nos impidan comunicarnos verdaderamente. Tenemos muchas palabras de origen indígena, como amarcar, por ejemplo. Amarcar es una palabra que significa tomar en brazos. Con una sola palabra reemplazamos toda esta expresión en el español tradicional, digamos así, y es muy expresiva. Claro, hay muchos términos ecuatorianos que están registrados en el diccionario de la Real Academia como ecuatorianismos. Al no pertenecer al español estándar, no los podemos ni decir que son correctos, pero tampoco son incorrectos. Hemos tenido a un director de la Academia Ecuatoriana como don Carlos Joaquín Córdoba, que ha escrito un exhaustivo diccionario del español en el Ecuador, se llama El Habla del Ecuador.
tenemos, bueno, hay grandes escritores, el gran, extraordinario poeta, pues, que es Jorge Carrera Andrade. Hemos tenido diplomáticos de gran categoría, también escritores. Tenemos en este momento a don Jaime Marchán, un diplomático que trabaja mucho tiempo ya en Ginebra y es un gran novelista. Ahora, hay un grave problema en el Ecuador. La difusión de las obras de los escritores ecuatorianos es sumamente limitada y no nos hacemos conocer como merecerían. Tenemos un extraordinario poeta como don César Dávila Andrade, que en su boletín y elegía de las mitas fusionó los términos del quichua, de los esclavos atormentados y sufridos. La historia le ha dado la razón, ¿no?, a esos pioneros, porque realmente eran pioneros, visionarios, ¿no? Navarro Tomás, había un grupo de gente españoles y de diferentes países hispánicos, ¿no?, allí en Nueva York. No fue fácil, la misma Real Academia se oponía. No toda, pero había gente que pensaba que no tenía sentido, ¿no? Es decir, una academia de lengua española en un país cuya lengua mayoritaria y tal es el inglés, pues se preguntaban, ¿no? Y no fue fácil. No fue fácil hasta que ya en el 80, en el Congreso de Lima, ¿no?, ya ingresó realmente la Academia Norteamericana a ser parte de la ASALE. Hoy en día, pues claro, ya ha superado, ¿no? Se habla de unos, no sé, quizás 40 millones, digamos, ¿no?, de hispanohablantes, ¿no? Yo intento que ahora en los periódicos y tal, en fin, las publicaciones, se utilice el término en vez del latino. Yo estoy de latín, pero no lo hablo, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría tampoco. O sea, que sabemos por qué se utiliza el término latín y todo eso, ¿no? Incluso lo de hispano. Entonces yo propongo que se utilice el término hispanounidense. Hispanounidense, que al fin y al cabo nos describe, ¿no?, a personas de origen hispano, hablemos más o menos español, pero que residimos en Estados Unidos. Español es muy variado, que depende, claro, también de la zona. Obviamente, en la zona de Miami, por ejemplo, en las grandes ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, etc., ese español tendrá no solamente una variante, tiene varias variantes. Pero lo interesante que en ese trasvase cultural, lingüístico, ¿no?, De tantos hispanos, digámoslo así, ¿no?, que viven en Estados Unidos, se está creando ya, ¿verdad?, un español, no en Estados Unidos, sino un español de Estados Unidos. Es decir, creo que eso es muy interesante, este fenómeno. Indudablemente hay una influencia del inglés, pero en todas partes, en todos los países hay una influencia del inglés. Digo, se está creando, ¿no?, y cada vez lo será más, ¿no?, un español, digamos, típico, entre comillas, de Estados Unidos. Obviamente la influencia es el inglés, pero si es una influencia léxica, nada más, léxica, ¿no?, yo no creo que eso sea un gran problema. O sea, las lenguas se enriquecen en contacto, ¿verdad? Y el inglés se ha enriquecido en contacto con el español desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Pero el problema está, según yo lo veo, ¿no?, en que las personas que utilizan ya, digamos, este español típico de Estados Unidos tengan una sintaxis ya desmembrada, una sintaxis que es más inglés que español. Ahí creo que puede estar un problema, que puede haber un problema, pero claro, eso también dependerá de la cultura del hablante, ¿no?, tanto en español como en inglés. Realmente conviene no hablar de Spanglish, no referirse al español de Estados Unidos como Spanglish. Indudablemente ocurre, es un fenómeno lingüístico, no podemos tapar el sol con la mano, ¿verdad? Pero indudablemente, y esa es mi postura, ¿no?, que obviamente hay gente también que me la critica, incluso me llama elitista, ¿no?, porque claro, yo defiendo un español culto, un español universal. Yo lo que quiero que estos inmigrantes, ¿no?, que están en una situación, digamos, económica, ¿no?, difícil, etcétera, ¿no?, pues que tengan acceso a la cultura y desde luego que vayan abandonando el Spanglish, ¿no?, y utilicen un español universal. El país, El Salvador, es quizá el país más pequeño de toda América, ¿verdad?
Hay una leyenda bonita que se atribuye a Gabriela Mistral, que estuvo hace algunos años, por supuesto, allá en mi país, y lo bautizó como el Pulgarcito de América, ¿verdad? A muchos no les gusta porque realmente encuentran que pudiera haber una frase que lo calificara mejor, pero ahí se ha ido quedando esto, el Pulgarcito de América. Todos los países tienen realmente sus peculiaridades en cuanto al habla, ¿no? Y por eso es que se han producido, digamos, diccionarios de americanismos. Y entonces, una de las grandes aportaciones que ha habido aquí por parte de la Academia Salvadoreña es que hemos contribuido a crear esos diccionarios de americanismos con palabras propias de nuestro país, de modo que realmente, pues, sí es cierto que existen esas peculiaridades, incluso regionales, a pesar de que Centroamérica es un país, es una región relativamente pequeña y todos los países, pues, no son de grandes dimensiones. Hay, sin embargo, entre unos y otros particularidades que los definen. A un niño, por ejemplo, en Guatemala le dicen patojo. En Honduras le dicen creochirice y nosotros le decimos hipote, por mencionarte una peculiaridad. Tenemos nosotros personajes de la literatura de una gran dimensión. Te voy a mencionar un nombre, don Francisco Gavidia, que estuvo muy ligado nada menos que con Rubén Darío. Rubén Darío y Gavidia en su juventud fueron muy amigos. Y hasta hicieron experimentos literarios en poesía. Y Gavidia Darío le tenía un gran respeto a Gavidia. Y Gavidia lo mismo se lo tenía a Darío. Fueron siempre, pues, grandes amigos. Pero tal vez el carácter de Gavidia, menos expansivo que el de Darío, no le permitió, pues, tener, digamos, la fama, la nombradía internacional que alcanzó Darío. Tenemos figuras literarias que yo calificaría de inmensas, que por esa característica de ser nuestro país ligeramente irrelevante por sus dimensiones, digamos, no han alcanzado la fama que han alcanzado otras personas. Por ejemplo, tenemos una poetisa que se llama Carmen Brannon, que usó un seudónimo, Claudia Lars. Pero yo te digo que los poemas de Claudia Lars son comparables, no estoy exagerando, con los de Juana de Ibarburu, con los de Alfonsina Storni, te estoy dando los nombres más famosos de América, ¿no? Allá tenemos un narrador, un cuentista, no sé si podríamos calificarlo por alguna de sus obras dentro del realismo mágico, que se llamó Salvador Salazar Arrué, y su seudónimo era una comprensión de los nombres de él, y es conocido como Salarrué. También este es un hombre que merecería estar en la literatura universal. Y desgraciadamente no lo hemos logrado porque es de una categoría verdaderamente excepcional. Otro poeta, Hugo Lindo, tirado un poco a la poesía, digamos, sacra, a la poesía sentimental, de unas dimensiones y de una categoría también verdaderamente excepcional. El cierre del centenario será la nueva edición del diccionario. Diccionario de la lengua española, lo que llamaban los diccionaristas del 18, el diccionario chico, porque como el otro tenía 6 tomos,
pues este era muy chiquitín para ellos, porque no era como las autoridades, que era tan enorme y tan gigantesco. El libro fue el camino del conocimiento entre América y Europa, en las dos direcciones, tanto en la dirección del comercio del libro con América, los primeros libros de caballería, la llegada del Quijote, los libros que crearon el pensamiento americano, la utopía de Tomás Moro, por ejemplo. Ese movimiento que se origina en la época del presidente alemán en México a principios de los años 50, de la década de los 50, y que luego a partir de que don Víctor García de la Concha fue presidente de ASALE y impulsó un tipo de trabajo de colaboración, de cooperación entre las academias, de manera que desde 1999 todas las obras suponen el conjunto del trabajo de todas las academias. Y desde el siglo XIX, sobre todo con la incorporación de los escritores americanos, eso que se llamó en su día el boom, se nota un prestigio y una calidad en la producción literaria española inmensa. Y la prueba es el índice de traducciones, por ejemplo, que ha sido un cambio de la ficha y del papel, pasar de golpe a través de la fotocopiadora y de algunos inventos, el fax, algunos inventos intermedios, pasar a estos índices de, por ejemplo, nosotros tenemos en el diccionario 42 millones de entradas al mes, solo en el diccionario. Eso supone que todo el mundo tiene, por lo menos una vez al mes, entra dentro del diccionario. La verdad es que sí, y se han incorporado muy pronto, además, que esto es lo más maravilloso. Nosotros acabamos de estrenar un sistema informático que une a todas las academias, en videoconferencia, en bases de datos, incluso en la posibilidad de trabajar simultáneamente en el mismo documento dos o tres academias, lo que claro que antes era impensable. Pues los préstamos constantemente, la técnica, la traducción, el desarrollo de la vida contemporánea, de la ciencia fundamentalmente, supone la entrada de palabras extranjeras. Fueron los galicismos en el 18, los germanismos en el 19, hoy son los anglicismos. Pero por otra parte, pues tiene también la necesidad de un cuidado exquisito en la educación, en la enseñanza y el aprendizaje del uso de la lengua. Bueno, el español yo creo que goza de una salud excelente, por no decir muy buena, yo le diría que más que buena, que excelente. Quizás la mejor salud que ha gozado en los últimos años la disfruta hoy el español en Filipinas. Hoy tenemos más que nunca una atención preferente de la sociedad filipina que se está involucrando en el estudio del español. Y muy especialmente, que es lo más importante, que es la juventud, gente joven de Filipinas y gente preparada. No solamente es el filipino, que es el gentilicio nacional de Filipinas, basado prácticamente en su mayor parte en el Tagalog, que se habla en la isla de Luzón, las cercanías de Manila, muy especialmente, y en la otra parte tenemos el inglés. Son las dos lenguas que cohabitan oficialmente en Filipinas. Pues Filipinas hoy en día tiene 100 millones de personas. Es el octavo país más poblado del mundo. Entonces, si usted me dice estadísticamente cuánto lo podrían hablar, no me atrevería a decir, pero pongamos, le voy a contestar y le voy a contestar de la siguiente forma. Asumamos que hablan muy poquitos o queda muy poco español, pero yo siempre pongo en mis años, tanto en el mundo del periodismo como en el Instituto Cervantes, etc., si sumamos a aquellos que hablan el chabacano, que se habla en el sur de Filipinas, especialmente en la ciudad provincia de Zamboanga, zona musulmana por excelencia, y unas pequeñas colonias en las cercanías de Manila, en lo que es Cavite especialmente, si sumamos serían en total más de 500.000 personas, 500, 600.000 personas. Chabacano, le reitero que es un criollo del español. Pues si le sumamos a esos, cuando usted va allí y dice limpia zapatos, bueno, pues aquellos de limpia, que hay muchos y son muchos miles, 500, 600 más otros, pues usted saque sus propias conclusiones.
Actualmente, pues, el movimiento literario de Guatemala es un movimiento, lo que pasa es que es poco conocido, pero es importante. En la Academia Guatemalteca tenemos nosotros 5 premios nacionales de literatura, ¿verdad? Por decir una cosa. Pero también la historia de la Academia de Guatemala es bien interesante porque ha habido muchos, bueno, ha habido ministros, cancilleres, periodistas, bueno, un par de obispos. Ha habido prácticamente de todo. Por supuesto, la participación de la mujer ha sido importante también con poetisas y escritoras. No se puede desarrollar mucho la literatura, sobre todo actual. La nueva tecnología está ayudando a que muchos de los escritores, pues prácticamente con una computadora, sacan ediciones que no son propiamente de una de las grandes editoras, y se hace, pero se produce muy pocos ejemplares. Tiene ese problema. Han florecido nuevos escritores, por ejemplo, después del prolongado conflicto armado interno de Guatemala, que estuvo 36 años, está empezando ahora, que ya terminó, digamos, lo que podríamos llamarle esa literatura de la revolución, si usted quiere, aunque la palabra revolución no se aplica aquí muy bien, pero un poco eso. Y, por cierto, uno de nuestros miembros ahora de la academia es un hombre que ha escrito, sus novelas van un poco sobre eso, porque incluso militó en alguno de esos movimientos. Entonces sí se está dando un bastante fresco, hay bastantes escritores nuevos que incluso en Guatemala están siendo poco conocidos por el gran público, pero que ya irónicamente, como siempre pasa, a veces es más fácil que fuera del país se conozca de ellos que de lo que se conoce. Mire, yo creo que en primer lugar no se puede tener la evolución del lenguaje. Es tratar de tener el mar, ¿verdad? Eso no se puede. Uno. Dos. El que tiene un hijo tiene derecho a bautizarlo. Tecnológicamente, si yo invento esta cosa y soy, no sé, francés o inglés o estadounidense, y le voy a poner Twitter o Tweet, que además suena hasta feo. Bueno, entonces vamos a tener que crear el verbo tuitear. Entonces eso no, para mí no tiene nada de malo, porque no es una palabra que se está utilizando mal en inglés, como que window o ventana, por ejemplo. Ya existe la palabra ventana, porque vamos a poner window. Hace unos años del francés vino la palabra boîte. Boîte significa caja. Pero, o viene la palabra salsa también ahora. Ahora, en el resto del mundo, salsa es un tipo de música. ¿Ok? Para nosotros, bueno, para nosotros salsa es ese tipo de música, pero su salsa es una salsa. ¿Verdad? Igual la boîte significa caja, y eran nightclubs muy chiquitos que se pusieron de moda en los años 60. Entonces decía boîte tal cosa. Boîte, estoy seguro que en México ha de haber habido muchos de esos. Entonces, desaparecieron, se quitaron y se desapareció la palabra. Entonces yo creo que no hay ningún problema como en tuitear. Lo que tenemos que hacer es adaptar las reglas del español a esos neologismos. Ya el idioma lo hemos localizado como de todos. Es un idioma que nos pertenece a todos. Y entre los países, por ejemplo, en Centroamérica tenemos el caso de Belice, que oficialmente ellos hablan inglés, y el inglés ha sido ahí la lengua predominante, pero en los últimos años ha crecido mucho la población, algunos de ellos de origen maya, pero también mestizos, y estos hablan español. Es una lengua hermosa, creciente, en donde con esta política panhispánica también estamos limando por si quedaban todavía algunas diferencias entre que el español correcto era el español que se hablaba en España y que ahí se imponía la norma y que las formas de hablar en América eran derivadas
excéntricas, a veces hasta exóticas, ¿verdad? Ahora ya todo eso se ha superado. Hay un libro sobre hondureñismos de un académico ya fallecido, don Carlos Cortés, que pues investigó, sobre todo en la zona rural, porque Honduras tiene una especialidad en este sentido de que, aunque hay poca, o hubo tradicionalmente poca población, por lo farragoso y quebrado del terreno, entonces las comunidades permanecieron muy aisladas, y entonces hay nichos de habla española que nos puede remontar a muchos años atrás. Por nuestro poeta Juan Ramón Molina, un poeta que lastimosamente murió muy joven, y de la generación de Rubén Darío, era un poeta modernista de grandes quilates. Luego un polígrafo de la estatura de don Rafael Heliodoro Valle, que en muchas historias de la literatura figuraba como mexicano porque él vivió mucho tiempo en México, nacido en Honduras, y dejó una obra enorme. El poeta recién fallecido, Roberto Sosa, un poeta muy intenso, que de esta poesía, digamos, por esta onda de Blas Otero o de Gabriel Celaya, una poesía intensa, social. Como en el caso de Panamá, claro, la influencia más directa ha sido de los Estados Unidos, pero nosotros supimos interiorizar bastante esa influencia. La costa norte de Honduras en 1900 era un pantano, una selva, pero comenzó el negocio bananero. Y claro, alguna gente dice, bueno, los norteamericanos, los gerentes, pero no fueron ellos solos, ellos no descombraron, no lucharon contra las víboras, no hicieron los campos, fueron trabajadores en gran medida hondureños, pero también muchos salvadoreños, beliceños, jamaiquinos de las islas del Caribe, y entonces entre todos fueron creando esa nueva región, que es la costa norte, que hizo que Centroamérica se convirtiera también en una región caribeña, porque la tradición había sido que era una región pacífica. Ahora, de ese contacto empezaron a circular muchas palabras, algunas de ellas ya se incorporaron y ya las usamos y las incorporamos a los diccionarios, por ejemplo, guachimán. Guachimán, guachimán significa vigilante. Viene de guachman, pero algunas se quedan y algunas han sido ya sustituidas por vocablos españoles. Entonces, por ejemplo, en la costa decían mucho yarda por jardín. En el interior siempre dijimos jardín, el patio trasero de la casa, cosas así, pero allá decían yarda y yardero por jardinero. Y así algunas otras términos, ¿verdad? La mayor parte de la gente cree que nuestra lengua oficial es el español. México carece, constitucionalmente hablando, de lengua oficial. Yo sostengo, sin embargo, que en el plano internacional el español es nuestra lengua oficial porque cuando España no formaba parte de las Naciones Unidas, México exigió que el español fuera lengua oficial de las Naciones Unidas y lo logró. Y cuando fue nuestro representante, nuestro embajador en la UNESCO, Miguel León Portilla, exigió que el español fuera una de las lenguas oficiales de la UNESCO, y lo logró. Yo le digo a Miguel, te felicito, desde luego, no pediste que fuera el náhuatl, no pediste que fuera el maya ni el purépecha, pediste que fuera el español. El español, vea usted, lo hablamos en México, pues quizás el 95% de los habitantes del país. Sirve para la comunicación entre todos nosotros, incluyendo los pueblos originarios. Los pueblos originarios se comunican entre sí, no en sus lenguas propias, porque hay 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas, y 364 variantes lingüísticas se entienden entre ellos en español. Pero además el español nos hace que nos comuniquemos con todos nuestros hermanos de América y nos hace comunicarnos
también con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Y no solo eso, el español es una lengua universal porque tenemos el 10% de los premios Nobel de literatura en lengua española. Señalo yo esto, mientras que el portugués, que tiene 300 millones de hablantes, tiene uno solo. Bueno, pues porque el español es una lengua que ha producido literatura de primer orden en el terreno universal y debe producir filosofía de primera magnitud y ciencia de primera magnitud originalmente escrita en lengua española. Estos son los retos a los que tenemos que enfrentarnos, a que debemos de darle el mayor respeto a nuestra lengua. Por eso digo que debe ser reconocida como la lengua oficial del país. Pero además, yo creo que debemos de lograr que en las escuelas se enseñe bien la lengua española. Hemos firmado en la academia un convenio con la Secretaría de Educación Pública para revisar los libros de texto, particularmente en sus aspectos gramaticales. Hemos encontrado que no solamente deben ser revisados en este aspecto, y quisiéramos hacer sugerencias a la Secretaría para que haya libros de texto más atractivos para los alumnos, que los hagan amar la lengua, que los hagan buscar la buena literatura. La Academia Mexicana de la Lengua está empeñada ahora, con el apoyo de CONACYT, en hacer una investigación histórica sobre el desarrollo del español en América. La Real Academia Española lo hace respecto al español peninsular y solamente ve aquellas palabras o aquel léxico de América que se ha incorporado a la corriente panhispánica. Nosotros queremos investigar, y lo estamos haciendo ya con el auxilio de investigadores de todo el continente, desde Chile y Argentina hasta México, Estados Unidos y el Caribe, y desde 1496 aproximadamente hasta el año 2010. Esta es una tarea que jamás había emprendido la academia y que ahora es un propósito de tamaño mayúsculo. Estamos haciendo también, y vamos a empezar a publicar el año próximo, una biblioteca de clásicos en lengua española. Arranca, igual que la biblioteca clásica de la Real Academia Española, con el Cantar de Mio Cid. Ya firmé un convenio con la RAE para reproducir algunos de los títulos que hoy van a publicar, aproximadamente una tercera parte. Pero mientras ellos llegan a 111, nosotros queremos llegar a 180. O sea, vamos a arrancar desde Mio Cid y vamos a culminar en aquellos autores que nacieron alrededor de 1920. O sea, Borges, Paz, Rulfo, Bioy Casares, Cortázar. Esto es lo que queremos hacer. Yo creo que la difusión de la palabra escrita a través de los medios electrónicos es una revolución importantísima que beneficia fundamentalmente a los lectores y en general al público. No a las editoriales y no a los autores. Los derechos de autor, la legislación aquí es muy vaga, es muy difícil poder cobrar, pero esa piratería ha estado presente desde muchos años atrás y por otros medios. Bueno, Rubén Darío es el hombre que independiza la lengua española de este lado del Pacífico, del Mar del Sur, de la lengua del Atlántico, por lo menos en el arte, ¿verdad? Rubén Darío revoluciona todo, ya lo dijo Jorge Luis Borges, revoluciona las palabras, la métrica, el modo de concebir la poesía. Lo revoluciona todo, es una novedad y es un hombre que fue un genio, ¿verdad? A los 3 años sabía leer y a los 21 años, con su libro Azul, que lo publica en Valparaíso, Chile, empieza a conocerse por el mundo y a liderar los movimientos estéticos, el modernismo y a los escritores, particularmente poetas de América Latina. Y bueno, la literatura nicaragüense
ha sido muy rica un poco antes de Darío y sobre todo a partir de Darío. Hemos tenido notables, pero notables escritores. Rubén Darío, que nunca tuvo premio Nobel porque murió a los 49 años y le faltaba mucho por aportar, pero pues desgraciadamente murió a temprana edad, pues no tuvo el premio Nobel, pero Rubén Darío pues es una figura más alta. Sin Darío no hay Neruda, sin Darío no hay Borges, Borges es de los que hace el mayor, sin Darío incluso no hay vanguardia, ¿verdad? Darío es el que revoluciona todo y permite una que los nuevos movimientos pues se sientan liberados de un esquema muy hermético, muy cerrado, que hemos tenido también escritores como Salomón de la Selva, poco conocido en España porque él no tenía un espíritu muy español, pero Salomón de la Selva fue el primer candidato al premio Nobel de Latinoamérica. ¿Ves? Un escritor muy importante, pero muy importantísimo, que pues no se conoce en España, pero sí en Latinoamérica. Ernesto Cardenal es un escritor que, pues, decimos, están en deuda con él el premio Nobel. Ernesto Cardenal también es un maestro, un renovador de la lengua en materia de poesía. Está Ernesto Mejía Sánchez, que también es otro grande. Estos han recibido Salomón de la Selva y Ernesto Cardenal han pasado por México y son muy conocidos en México. Las ediciones de Ernesto Cardenal son tremendamente conocidas en Alemania, donde se ha editado tal vez más que en Nicaragua. Español de Nicaragua aparece por primera vez en el 2007, antes del Diccionario de América. Ya estábamos trabajando en el Diccionario de Americanismo, pero pues nosotros creamos una planta aproximada a la planta del DRAE y aproximada a la planta del Diccionario de Americanismo, pero no es igual, ¿verdad? Tiene sus diferencias, sus propias formas de definir las palabras, y hemos tratado de que las palabras que aparezcan sean contractivas, es decir, hemos consultado antes el Diccionario de la lengua española o conocido como DRAE, ¿verdad? Y lo que aparece allí como español general no aparece, por ejemplo, la palabra mesa no va a aparecer, pero sí aparece, por ejemplo, la palabra piquinyuki, que es un término que usamos en Nicaragua para mencionar lo que es un trago de whisky, de ron o incluso la cerveza. Somos un puente, estamos acostumbrados a ver personas de todas partes, sin ningún problema, con turbantes, sin turbantes, como se visten en sus países, y son acogidos. El panameño tiene una voluntad de anfitrión natural. Este congreso representa la manifestación más clara y profunda de la cultura nuestra. Y nuestra cultura se basa en que tenemos una sola lengua, 22 países. Y esa lengua, usted habla con un chileno y el chileno sabe perfectamente de qué le está hablando. Digamos, en contraposición a un idioma como el mandarín, que tiene 15 dialectos. El panameño se entiende muy bien con el chileno, con el tico, en fin. Y así mismo son nuestras costumbres y la cultura en general. Nosotros no nos independizamos de Colombia. Independencia es una palabra que implica algo más que separarse. En realidad nos separamos de Colombia. Éramos, digamos, la más reciente de las naciones, y aquel sueño de Bolívar de tenernos todos unidos siempre dijo que Panamá hubiera podido ser la capital del mundo si el mundo se hubiera conflagrado, es decir, el mundo hispanoamericano. Pero nos unimos a Colombia voluntariamente.
Y en el momento en que la hermanita menor se sintió ya un poco fuerte, le pidió a Colombia la separación. Bueno, muchas gracias, hermana mayor, ya nos has ayudado bastante, nos queremos. En realidad no fue una independencia, fue una separación. Aún continuamos muy ligados a esa hermana, a ese hermano país que tanto ha permeado nuestra cultura, ¿no? Sí tenemos muchísimos talentos. Panamá básicamente es tierra de poetas. Sin embargo, tenemos buenos novelistas. Por ejemplo, está la doctora Rosa María Brito, que es oncóloga. Enrique Jaramillo Levy, por ejemplo, que es un hombre que se ha dedicado a apoyar muchísimo a los talentos jóvenes. En fin, nuestro académico Juan David Morgan es el novelista que se ha dedicado a la historia. Y normalmente hay buena literatura. Lo que pasa es que, como somos tan pequeños, de repente lo que nos parece muy bueno, pues no nos atrevemos a que salga y tiene poca acogida. El que es más, digamos, extraterritorial es don Juan David Morgan. Ha salido ya, su obra se ha vendido en muchas partes. Nosotros ahora mismo acabamos de editar un libro titulado Núñez de Balboa. Fue nuestro primer rector, escribió un libro llamado El tesoro del Dabaibe, que tiene que ver con el descubrimiento del Mar del Sur. Balboa llegó a nuestras tierras y aquí descubrió para el mundo occidental en general, porque no nos conocían. Me parece absurdo lo de que, bueno, no fue descubrimiento, porque si fue descubrimiento para el mundo en general. Ese libro lo editó Santillana y en realidad se ha portado muy bien con la academia porque no era un libro comercial, digamos. El libro ha quedado hermosísimo y el libro ha quedado bien hecho. El libro es un libro con análisis sobre la misma obra, desde el punto de vista como novela, como historia, como todo, y ha quedado perfecto. Tuvo poca, digamos, actuación en los primeros tiempos porque muy pronto, después de la fundación, llegó la guerra del Chaco, del 32 al 35. Luego tuvimos todo un periodo de posguerra muy difícil, una revolución del 47 y llegamos luego al 1952. Se refunda la academia por iniciativa de el señor Hoyos de México, un intelectual también de la Academia Mexicana, ¿verdad?, de la lengua, y en Buenos Aires se reúnen la mayoría de los fundadores iniciales y algunos otros intelectuales que estaban exiliados porque fue el tiempo, digamos, de la dictadura de Morínigo, y a los 2 años de esa refundación empieza la dictadura de Alfredo Stroessner. Es decir, que tuvimos muchísimos inconvenientes históricos. Es el único país, digamos, bilingüe en una manera tan general y con dos lenguas oficiales que fueron oficializadas por la Constitución de 1992. Este bilingüismo yo creo que tiene mucho que ver con nuestra historia inicial, puesto que los conquistadores españoles llegaron a una alianza con los guaraníes que entregaron sus mujeres, pero no en una forma sumisa, sino porque tenían un sistema de parentesco que aseguraba la protección. El cuñado era, un elemento muy importante en ese sistema de parentesco. Realmente, se puede decir que la mayoría de la población habla ambos idiomas, pero también hay
digamos, hablantes monolingües de guaraní y de español. Ahora, se influyen mutuamente porque incluso hay como una lengua que se ha formado, que se llama el yopará, que es como lo que el padre Melía llama como una tercera lengua. Los rasgos del castellano paraguayo es que de repente tienen influencia del guaraní en la sintaxis. Tenemos muchos vocablos que ya se han incorporado al castellano como propios, digamos, y asimismo hay muchos vocablos españoles que se han guaranizado. Ya sabemos, Augusto Robasto, que es nuestro Cervantes, estamos muy orgullosos de, evidentemente, tener un Cervantes. Está Rubén Vareiro Saguier, hubo, lamentablemente murió, pero Elio Vera, joven, murió muy joven. Josefina Pla, que a pesar de ser española, ella hizo toda su vida en Paraguay, dedicó toda su vida al Paraguay y es, desde luego, ciudadana honoraria de Paraguay. Así que ella es paraguaya en el sentido de que elaboró toda su carrera allá. Bueno, está Guido Rodríguez Alcalá, hay novelistas, Raquel Saguier, tiene varias novelas. Bueno, yo creo que pues, el Perú ha sido, desde que llegaron los españoles, una tierra privilegiada respecto al manejo de la lengua castellana que se llamaba y española ahora. Bueno, el primero de todos es el Inca Garcilaso. En el siglo XVI, él vivió en Montilla mucho tiempo y al parecer conoció a Cervantes. En todo caso, sí conoció a Luis de Góngora y figuran sus nombres en un bautizo, me parece, en Córdoba. Bueno, él es nuestro primer gran escritor, el Inca Garcilaso, con sus comentarios reales. Y él pues maneja ya un español del Perú, digamos. Un español que al mismo tiempo tiene las galas renacentistas y tiene también, digamos, el aporte de las lenguas que han coexistido y que coexisten con el español en nuestro territorio. Básicamente, en su caso, es el idioma quechua. Aparecen aquí y allá algunas palabras que han sido incorporadas posteriormente al español. Ese es nuestro primer gran escritor. El otro, en el siglo XIX, pues, es el fundador de la Academia, es Ricardo Palma, ¿no? Cuyos merecimientos pues, han llegado también a todo el orbe. Es el inventor de un género literario que se llama las tradiciones. En su caso, tradiciones peruanas. Y tenemos pues, un gran poeta, que es un poeta universal, que ha sido comparado pues, a los poetas más grandes de la lengua, como a Góngora o Quevedo, que es César Vallejo. No, el español del Perú es lo que se llama técnicamente un español andino. O sea, la influencia que existe sobre ese español es de las lenguas que se hablan en los Andes. Básicamente son dos, es la lengua quechua y la lengua aymara. Y también tenemos palabras corrientes en el español del Perú que vienen de lenguas desaparecidas, como el mochica. Por ejemplo, la palabra cuculí, que designa una paloma, es una palabra mochica. La palabra faique, que designa un arbusto, también es mochica. La palabra cholo, que muchos creen que es una palabra quechua, es mochica. Bueno, pero es una lengua que influye menos en el español. El quechua, básicamente. Le pongo un ejemplo. Hace unos años, los futbolistas en España entraban al campo y ahora están empezando a entrar a la cancha. La cancha es una palabra quechua, es una palabra que es del español del Perú y que está ya difundida en toda América, ¿no? Y así nosotros queremos registrar todos estos vocablos que conocemos en el caso específico como peruanismos, es un diccionario que estamos preparando ahora, de 8.000 vocablos. Nosotros estamos muy orgullosos de que hubo un peruano que participó en la redacción del diccionario de autoridades. Se llamaba Diego de Villegas y Quevedo. Y él estuvo encargado de hacer los borradores de la letra M de ese diccionario. Así que ese sería el primer académico peruano, digamos, de los primeros tiempos. Ahora, la academia se fundó en 1887,
por iniciativa de Ricardo Palma, que era un gran escritor, ¿no? Y que, bueno, la puso en funcionamiento exactamente el 30 de agosto de 1887. Nosotros pensamos, ya no le queda ningún premio que ganar, ¿no? Ningún premio será mayor que los que ha ganado ya, el Nobel de manera especial. Nos alegramos de haber siempre impulsado su candidatura a estos premios, como institución también. Naturalmente, a él ha sido propuesto por varias otras instituciones, pero siempre el Perú lo ha estado proponiendo y no hemos cejado, a pesar de que algunos ya ponían a Mario Vargas Llosa en la lista de los ilustres que no ganan el premio Nobel, como por ejemplo Borges, ¿no?, que siempre se ha mencionado, o Tolstoy en los comienzos, o Kafka, que no ganó el premio Nobel. Pero bueno, él finalmente pasó de esa lista, digamos, de los excluidos, a ser un escritor, digamos, tan reconocido en el mundo, como ustedes lo pueden ver cada día. A veces no puede avanzar por la calle ni por los aeropuertos, porque hay gente que lo interrumpe siempre. La academia tiene la función principal, como digo yo, de tomarle el pulso a la lengua española en Puerto Rico, a través de estudios, investigaciones. De ese modo colaboramos en los grandes proyectos del idioma con la Real Academia Española y el resto de las academias, pero también tenemos un propósito muy particular, que es el de prestigiar nuestra modalidad de habla, el habla antillana, que muchas veces se mira por encima del hombro con relación al habla de otras zonas hispánicas. La joya de la corona es el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, que es un libro ejemplar, es uno de los pocos tesoros lexicográficos que existen en el ámbito hispánico. Recientemente también hemos publicado un diccionario de anglicismos, ¿verdad? Hemos recopilado, sobre todo a través del internet, los anglicismos que circulan en el idioma y que tienen uso en Puerto Rico. Eso está publicado, están todos, es un texto muy riguroso y también contiene observaciones para quien le interese de cuál es la alternativa en español, si lo hubiere, ¿verdad? Si la hubiera. Sobre todo a partir del 98, Puerto Rico, el español en Puerto Rico vive en una relación muy estrecha con la lengua inglesa. Esa relación ha tenido diversas variantes, pero siempre es una relación interesante de tensión. De que si hubo una guerra, el español resultó triunfante. Pero es interesante, sí, en los primeros 50 años del siglo XX, hubo un intento oficial de imponer el inglés, incluso sobre el español, ¿verdad? Y no solamente eso, también de norteamericanizar el conjunto de valores del pueblo puertorriqueño. Eso generó una resistencia en los sectores intelectuales, en el magisterio, y una actitud combativa de defensa de la lengua española que llega hasta nuestros días. El puertorriqueño se convenció de que la lengua española estaba amenazada y estaba en peligro. Y de modo que el puertorriqueño promedio vive muy atento al idioma, preguntas continuas: ¿esto está correcto? ¿Esto se dice así? ¿Esto viene del inglés? Luis Pález Matos es uno de los grandes poetas de la lengua española en el plano universal. Tenemos una quizás la novela más importante del realismo naturalista en Hispanoamérica, es La Charca, de Manuel Seno Gandía, un novelista extraordinario que escribió una serie de novelas que las llamó Crónicas de un Mundo Enfermo, que registra la vida puertorriqueña desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, y una de esas novelas es La Charca. Luis Rafael Sánchez, el autor de La Guaracha del Macho Camacho. José Luis González, uno de los grandes cuentistas del idioma, que vivió gran parte de su vida en México. Un prosista tan fino como Tomás Blanco,
un gran poeta como Evaristo Rivera Chevremont. Es decir, la calidad de la literatura puertorriqueña en su cima, pues está a la par del resto de la literatura de lengua hispana. Es un país un poco difícil de comprender, y sobre el español en Puerto Rico hay muchos estereotipos, ¿eh? Yo, por ejemplo, me he topado con personas, incluso personas cultivadas, que me preguntan qué idioma se habla en Puerto Rico, o creen que los puertorriqueños hablan un Spanglish, una modalidad degradada de la lengua española, y eso no es así. El español de Puerto Rico conserva toda su integridad morfosintáctica, comparte todo el léxico hispánico, acusa más influencia del inglés que el español de otra zona, por razones naturales, ¿verdad? Pero una historia es el español en Puerto Rico, otra historia es el español en los Estados Unidos. Y ahí pues los puertorriqueños comparten esa circunstancia pues con los dominicanos, con los salvadoreños, con los chicanos de California, ¿verdad? Esa es otra historia que hay que contarla en sus propios términos. Fue la primera plaza del español en América, ciertamente. Y bueno, probablemente por esa razón, la lengua española en Santo Domingo tiene una característica con un sabor muy antiguo, porque es la más vieja, la más antigua en toda América. Hay una frase que usa mucho nuestro campesino, que es aguaita, que es una palabra del español antiguo, que significa observa. En la época en que llegaron los españoles, era un vocablo normal de la lengua española. Ya no existe esa palabra en la lengua española. Sin embargo, en el español de Santo Domingo sigue vigente. En cuanto a lengua general, es la misma. De tal manera que un español va a República Dominicana y naturalmente se entiende a los hablantes dominicanos. La diferencia fundamentalmente se manifiesta en la pronunciación, porque hay una zona de nuestro país donde se usa mucho la terminación I en lugar de la R o la L. Por ejemplo, en la zona del Cibao, en lugar de decir cantar, se dice cantay. Y esa es una peculiaridad. Pero la mayor peculiaridad de nuestra lengua se manifiesta naturalmente en el vocabulario. Hay muchas palabras de la lengua española que tienen allí una connotación especial. Por ejemplo, la palabra lámina. Conoce bien esa palabra, porque es de la lengua española. Sin embargo, esa palabra se usa en nuestro país para aplicársela a una mujer hermosa. Tú podrás escuchar que te digan, eres una lámina. Te están diciendo un piropo con esa expresión, porque te están diciendo que eres una mujer hermosa. El primer gran dominicano reconocido internacionalmente es Pedro Enríquez Ureña, pero hay muchos escritores dominicanos, incluso actuales, como Marcio Veloz Mayolo, como Federico Enríquez Grateró, Manuel Núñez, Manuel Matos Moquete, que son escritores muy importantes, que son miembros de nuestra academia y que tienen, digamos, un aporte específico en atención a lo que han hecho con la palabra. Me estoy refiriendo a escritores de textos de poesía y de ficción, y desde luego de ensayo también, y textos lingüísticos, como por ejemplo José Enrique García, que ha publicado textos lingüísticos y textos poéticos, o Ramón Emilio Reyes, que ha escrito novelas y también ha escrito estudios vinculado con nuestra lengua. Pienso que el español actualmente en el mundo está en su mejor momento. Fíjate que la lengua española se ha convertido en la segunda lengua más importante en el mundo. Es la segunda lengua más estudiada y no dudo que pronto será la lengua más estudiada o tendrá, digamos, el mismo nivel que el inglés, que mantiene la primacía.
Esa potencia de la lengua española en parte ha sido una gran contribución de los escritores hispanoamericanos, porque fue la literatura de la novelística escrita por los narradores del llamado boom de los años 60 para acá. Te menciono nombres como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, el mismo Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan Bosch. Es decir, fueron narradores que le dieron un uso ejemplar a la palabra y con su narrativa influyeron para que se extendiera en el mundo el aprecio por la lengua española. Literatura uruguaya de alguna manera se inicia y se hace conocida es la así llamada generación del 900, a la cual pertenece José Enrique Rodó, que usted acaba de citar. José Enrique Rodó es uno de los prosistas más calificados de la lengua española, sin lugar a dudas, y está lamentablemente un poco olvidado en este momento, pero el español que escribe Rodó es terso, es un español elegantísimo, un español donde no hay una falla en absoluto y con un periodo y una cadencia espectacular. Repito, con poco conocimiento en este momento, de Juan Carlos Onetti, ya acercándonos más a nuestro premio Cervantes, y uno de los novelistas más importantes también de la lengua española, ¿no? Con una forma de representar la uruguayez, o como digamos, la uruguayidad o la idiosincrasia de un país como el mío, que es realmente atrapante y angustiante. Benedetti, un escritor ya casi universal, hay gente que conoce a Benedetti, pero no sabe que es uruguayo, por ejemplo, porque él ha trascendido las fronteras, y eso es un mérito de él, ¿eh? Es un escritor de la lengua, no es un escritor ya uruguayo de alguna manera, pero sí es nuestro. Es más, entre los jóvenes no es tanto la narrativa o el cuento, por ahora no se cultiva de una manera, me parece, como competitiva en relación con otra época. No lo veo más bien. Lo veo como un futuro para estos poetas a que me estoy refiriendo, con un deseo fuerte de ruptura con relación a lo anterior, a estos que están surgiendo en este momento. ¿Sí? Poseer una computadora, una laptop, eso era casi como exclusivo de un nivel medio hacia arriba. Esto ha hecho que eso, y eso es muy bienvenido, por cierto, que todos puedan tener acceso a estas herramientas tan magníficas, ¿no? No soy pesimista, pero no quiero decir, no me permito decir, es con esto se solucionaron todos los problemas de la educación. No quiero decir eso tampoco, porque no sé si la introducción de estas técnicas corrigen un estado muy deteriorado en la educación. Que Venezuela ha sido siempre un país de grandes gramáticos y lexicógrafos, ¿verdad? Por supuesto, nombres tan gigantes como el de Andrés Bello o el de Baral, por nombrar solamente estos dos, hablan de un vínculo muy estrecho que ha tenido siempre Venezuela y su lingüística con estos proyectos. En el caso de Venezuela, bueno, desde Rómulo Gallegos, el autor de Doña Bárbara, una novela emblemática, capital del español venezolano y de la literatura venezolana, hasta yo diría las últimas novelas de José Balsa, que es un escritor que, por cierto, acaba de ser elegido miembro de nuestra academia.
Bueno, José Balsa es al día de hoy quizá el escritor venezolano más notable, el narrador venezolano más notable, y me gustaría mencionar al poeta Rafael Cadenas, un poeta que ha sido pues muy reconocido dentro y fuera de Venezuela. Es ya hoy, al día de hoy, una figura pues muy destacada. Hay un conocimiento de la lengua y del español venezolano, o del español que usamos en Venezuela. No tiene que ser español salpicado con voces como folclóricas o típicas o criollas que decimos allá, sino un modos concretos que desde Venezuela gestionan los escritores para mostrar una peculiaridad al español. El estudio de la lengua, el conocimiento de la lengua, es una tarea que la hacen los gramáticos y los lexicógrafos, por supuesto, o los académicos, o los profesores universitarios dedicados a estas disciplinas, pero también lo hacen los escritores, porque los escritores tienen un peculiar don para comprender la lengua. A lo mejor no saben explicarla, pero sí la escriben, y ese escribir la lengua, ese captar lo que los otros hablan o dicen y llevarlo al texto literario, bueno, significa una riqueza muy poderosa. El desgaste de la lengua va a ser su riqueza. El desgaste de la lengua al día de hoy, eso que hoy destacamos como inconsistencias o formas anómalas de hablar, van finalmente a ser las formas pontificadas siempre que los hablantes así lo quieran. Lo que es importante que desde la academia se alerte y se recomiende. Las academias al día de hoy no son castigadoras como fueron en el siglo XIX, ¿verdad? No son punitivas con el hablante, con el escritor, sino que son academias que recomiendan usos. Yo creo que una de las grandes maravillas del tiempo que vivimos es la coexistencia del libro en el sentido, llamémoslo tradicional, con toda la enorme tecnología que está apareciendo del libro electrónico, los nuevos formatos. Yo creo que todo eso es una riqueza.